para que vean de vuelta otras vacaciones a Puerto Peñasco. Aquí estamos disfrutando de la playa y echándonos una Tecate Light para la C. Disfrutando del clima agradable que tenemos. Y ojalá que les guste este video para que de seguida ustedes hagan lo mismo. Alright guys, well, welcome back to the channel. It's been a while since I've posted, but like I said, I've been really busy with work and so has my dad. So, you know, we're trying to make a video for you guys today. We're actually out here in Rocky Point or Puerto Peñasco. And we're just going to, you know, kind of enjoy the day out here on the beach. And brought the rod as well. We're going to try to do a little bit of fishing so you guys can see. We've got a little cast master. That's what I'm going to be using today. So yeah, with luck, hopefully you catch a fish or two. If not, no worries. We're just out here having some fun with the family. And yeah, hopefully you guys like this video. Please like and subscribe if you're new to the channel. And yeah, we'll see how it goes today. I mean, that's my guess. If you guys know any better, then let me know. Pero ahí está el primer pescado, mi gente. Es una lobina. ¿Cómo la ven? Pasa que como pues sí, la verdad luego no quieren que vendamos aquí, pues. No, acomodados pues según si ellos lo que eso es lo que ellos quieren. Sí, fíjense, de hecho de ese lado de la dicen que es nada más la imagen para el hotel. No, si eso es lo que llama la atención. Y es que fíjese, 7 años comenzamos con las carretas porque no había nada. Y la gente buscaba comida, buscaba...
quiere decirles cómo se llama su negocio aquí en el canal para que vengan y la visiten cuando venga la gente aquí a Puerto Peñasco. Pues aquí le llamamos Piñas del Papa. Y este lado. Cuando guste venir la gente, aquí están enfrente de la Casa Blanca, ¿verdad? Sí, enfrente de la Casa Blanca, aquí en la playa. Aquí pueden mirar lo que vende. Cocos con fruta, cocos nada más con chile y limón a gusto, y aquí tiene cocos con mango y las piñas preparadas. Miren lo que lleva ahí el señor, una piña colada, una piña con piña y adornada y mango. ¿Y usted cómo se llama acá? Felipe. Ahí está. El señor Felipe es el que va a domicilio y lleva y hace contenta a la gente. Sí, 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 sí nos gusta venir seguido, ¿no? Pero de este lado. ¿Se ha visitado para allá? Sí, antes íbamos para allá, cuando empecé a venir hace muchos años aquí. Explíqueles qué es lo que está haciendo la señora. Tú diles, a ver. Para que sepan cómo se preparan los cocos frescos aquí en la orilla de la playa de Puerto Peñasco. Aquí nos esperamos. Dile el nombre de la señora. ¿Cómo se llama acá? Me llamo Fátima. ¿Fátima? Fátima, para cuando gusten venir. ¿Se ha quedado el coquito, verdad? Está, mira. A ver. All right, we'll check it out. Here's our coconut. Like you guys saw, it's a really nice little stand. It's right under the Hotel Casablanca. So if you guys want one of these, they got plenty of different fruits like mangoes and pineapples and stuff like that. You guys can order. Super nice people. But yeah, we got a coconut here. Very delicious. So yeah, we're gonna continue to hang out here at the beach. Hopefully, as you're, hopefully you guys are enjoying this video. Guys, catching a couple fish here and there, and yeah, just eating some delicious food and hanging out with the family.